El subintendente Giovanni Palomino Quivano, de 33 años, es el más afectado tras los ataques. Tiene quemaduras de tercer grado en el 80% del cuerpo. Fue intervenido y se encuentra con oxígeno artificial. Está en la UCI de Maicao a la espera de ser trasladado a Bogotá. Es soltero, oriundo de Huila y lleva 13 años en la policía. El patrullero Jean Darwin Jiménez Vadillo es el otro herido. Tiene quemaduras de segundo grado en el 40% del cuerpo, de la cintura hacia abajo. Ingresó a la clínica de Maicao y fue intervenido quirúrgicamente. Su estado es reservado. Es oriundo de Bucaramanga, casado y con dos hijos. Cumple 8 años en la Policía Nacional.